Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Julia Castellanos, que no está aquí con nosotros, pero se ha ocupado mucho de que estuviera aquí para poder contarles. Y muchas gracias al Instituto de Estudios del Yoga por permitirme estar aquí y contaros esto tan raro de bioingeniería cuántica, que a mí tantas alegrías me ha dado últimamente, así que me parecía correcto y con muchas ganas de contaros un poco más. Bueno, ¿qué es la bioingeniería? Aquí hay una lámina en la que nos explica lo que es la ingeniería, ¿no? Que nos dice que es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras, tanto físicas como teóricas, para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad. Bueno, el siguiente renglón yo me he copiado de mi profesor, de mi formador de bioingeniería, que es esto de ingenio, que es lo que vamos a utilizar, el ingenio, que es nuestro genio interior, todo lo que nosotros somos capaces de tener dentro y poder hacer para ingeniar, hacer muchas cosas muy mágicas. Esta metodología la ha creado una chica que se llama Sandra Fernández, una chica marbellí, de la que nos sentimos muy orgullosos porque bueno, es un método que yo, como naturópata, que siempre trabajo sobre lo físico. Perdona. Tito. Yo, como naturópata, que siempre trabajo la parte física, a mí me complementaba muchísimo a la hora de trabajar esta otra parte que es mucho más cuántica. Sandra, en lo que hace mucho hincapié es en recuperar la coherencia que tiene nuestro ser. Con bioingeniería nos permitimos definir el malestar y la resolución del mismo. Aquí Albert Einstein nos cuenta que él cree en la intuición, inspiración, la imaginación es más importante que el conocimiento. Bueno, el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abraza al mundo entero, estimulando el progreso de dar a luz a la evolución, que es estrictamente hablando un verdadero factor en la investigación científica. Nosotros en bioingeniería no vamos a trabajar con la parte física, vamos a trabajar sobre lo atómico y lo subatómico. En física cuántica es la física de lo muy pequeño. La herramienta principal en bioingeniería es la del bioingeniero. Nosotros nos hemos trabajado bastante, hacemos muchísimas prácticas para poder llegar a esta parte de este método, que para nosotros es súper, súper útil. Perdonadme, estoy un poquito nerviosa. Trabajamos sobre la parte atómica y subatómica y ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la bioingeniería es recuperar algún desorden que tengamos en nuestra coherencia. ¿Por qué decimos eso? Nosotros en nuestra vida cotidiana, a lo largo de nuestra existencia, ¿qué hacemos? No somos coherentes con nosotros mismos, puesto que hacemos a veces la vida de otras personas, no somos coherentes en nuestra vida
¿Y qué hacemos? Nos desordenamos por completo. Cuando nos desordenamos, ¿qué es lo que pasa? Nuestro físico, nuestro cuerpo, se resiente porque de alguna forma no estamos haciéndole caso. No hacemos caso a lo que nos pasa y dejamos a nuestro corazón en un segundo plano. Estamos de acuerdo, ¿no? Hacemos la vida del de al lado para que todos estén contentos. No hacemos cosas cuando estamos con nuestros hijos porque lo mejor es quedar bien, quizá por educación, por estructura, por cuestiones arraigadas de hace mucho tiempo. ¿Y qué nos pasa? Que nos ponemos, enfermamos totalmente. Cuando nos enfermamos, cuando no hacemos caso a lo que sentimos de corazón, lo que hacemos es alejarnos de nosotros mismos. ¿Qué pasa? No fluimos, y al no fluir, obviamente no vamos a evolucionar. La herramienta principal de la bioingeniería es el bioingeniero. Si nosotros estamos coherentes, la calidad de nuestro tratamiento, por así decir, va a ser absolutamente coherente, va a ser en orden. Si nosotros no estamos bien, lo que vamos a transmitir no va a tener una comunicación, no va a tener una conexión. En bioingeniería lo que hacemos es ayudar a entrar en coherencia y a desplegar el potencial evolutivo. Si nosotros no estamos en orden, lógicamente no vamos a poder ayudar en demasiado. Mi experiencia con la bioingeniería, la verdad es que llegó en un momento en el que, bueno, supongo que estaría en el momento de mi propio cambio personal. Yo me acuerdo que a mí me sonó igual, súper raro, me sonó como esto que será, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues me permití el hacerme este tratamiento y fui un poco escéptica en el primer momento. Luego después, la verdad es que me pareció genial. Fue mi formador, que fue después mi formador, porque desde el momento en que me puse en sus manos, me di cuenta de que él me estaba dando una información que era absolutamente mía. No sabía por qué. Él me estaba dando datos que solamente conocía yo. Entonces eso me pareció genial y dije, pues esto me lo llevo yo a mi vida. Y de hecho, para mí es la parte que me completaba como, bueno, la parte naturópata, no física, sino la parte más un poco de locos, ¿no? La parte esta que no se ve, pero que existe. Y bueno, pues hoy por hoy la sigo practicando y la seguiré practicando porque me la llevé totalmente a mi vida. Nosotros trabajamos con estas tres maestrías, son tres bases principales, como son la atención. La atención para mí es focalizar. Lo que se hace es priorizar en un punto, priorizando ese dando toda la fuerza que tenemos como para abrir un campo importante. La persona también, en su momento, la persona a la que tomamos el pulso, nos está entregando una parte muy íntima de su vida, porque también es como abre su campo y nos deja que nosotros entremos en él. Donde ponemos la atención crece.
Es decir, hay una parte de la física cuántica, una ley, que es el poder del observador. Allí donde observamos se puede cambiar, donde no, no se podrá cambiar. La intención permite que la apertura se mantenga. Para mí la intención es el aquí y el ahora, y es desde donde yo realmente puedo transformar las cosas. La verdad es que lo he leído durante mucho tiempo, me imagino que vosotros conoceréis o habréis escuchado. Hay un doctor japonés que se llama Masaru Emoto, que hizo un experimento durante 10 años con cristales de hielo. Estos cristales los fotografiaba y se daba cuenta que los cristales tenían diferentes formas. ¿Qué hizo? Bueno, pensó, voy a ver qué pasa cuando les pongo música. Puso música clásica a una parte. En otro, las personas que trabajaban con él en el laboratorio hacían otro tipo de trabajo, les hablaban con amor, les daban frases de amor o de cariño, otros les gritaban, y él se daba cuenta que los cristales se formaban de diferente forma. Bueno, y siguió, voy a seguir pensando. Y si ahora quito la acción y me voy a la intención. Y ahí fue, esa parte me encanta porque me parece que en esta parte de la intención es como se explica muy bien. Se limitó a poner en los mismos botes, el agua era de la misma fuente, o sea que todo lo que estaba ahí hecho cristalitos era de la misma fuente. Se limitó a poner cartelitos, en unos ponía amor, en otros ponía odio, guerra. Se desplayó y puso varias emociones. Entonces se daba cuenta de que todo lo que tenía que ver con cuestiones positivas, los cristales se formaban. Y sin embargo, donde aparecía guerra, odio o cuestiones negativas, los cristales no se llegaban a formar. A mí me da... creo que esta parte de la intención para mí es muy importante, porque daros cuenta que cuando nosotros ponemos la intención en tratar a una persona, pues el resultado puede variar infinitamente cuál sea nuestra intención. Si nuestra intención es de que esa persona entre en coherencia con su corazón y que esté en orden con su vida, si mi intención es esa, lógicamente el resultado puede ser buenísimo, pero si mi intención es otra, pues imaginaros cómo está el mundo, ¿no? Por un montón de intenciones. Para mí tiene mucha fuerza. ¿Desde dónde voy a hacer mi trabajo? Desde la compasión. La compasión es la frecuencia más alta del amor. Cuando se hace algo desde este lugar, el resultado tampoco va a ser nunca malo, porque ¿qué vamos a hacer desde la compasión? Vamos a entrar en el no juicio, no vamos a enjuiciar aquello que estemos leyendo por mediación del pulso. La compasión nos permite ir más allá de nosotros mismos. Es verdad que trascendemos a lo más grande. Por eso, porque no vamos a entrar en ningún tipo de juiciamiento por cómo haya sido la vida de esa persona. Entonces, estos tres componentes, la atención, la intención y la compasión, lo llevamos a cabo antes de empezar. Esto debería ser un poco empezar así en nuestra vida, ¿no? Con estas tres claves. Cuando el bioingeniero está en orden, está coherente y se pone delante de una persona tomándole el pulso, si la persona está en orden, nosotros tendremos una vibración especial. Esta es nuestra calidad frecuencial. Es la diferencia que hay entre hacer algo
con ganas, con eso que hay que tener para hacer cualquier tipo de trabajo, o que no sea así, que sea como muy deficiente, ¿no? No vamos a conectar en realidad. Vale, yo os invitaría, si queréis, para conectar con vuestro corazón, si queréis, si os apetece, tomarnos el pulso, mirar dónde está el dedo pulgar. Aquí hay una arteria, que es la arteria radial. Aquí nos podemos tomar el pulso. ¿Vale? Ahí está bien. Vale. Vamos a escuchar nuestro corazón, cómo bombea. ¿Vale? Si queréis, os podéis sentar rectos. Muy bien. Cerramos los ojos y sentimos nuestro corazón. Muy bien. La cabeza va a intentar boicotear y estar ahí diciendo, tengo que hacer, tengo que ir, pero nos vamos a quedar con nuestro bombeo de nuestro corazón. Ahora, de forma imaginaria, trazaremos una línea desde nuestro corazón hasta la tierra. De alguna forma, el corazón va a dar un bombeo y os va a hacer sentir que estáis enraizados. Ahora, desde la coronilla, trazáis otra línea hasta el corazón del universo. Muy bien. Una vez que estamos alineados, respiramos y traemos toda la información que tiene el corazón de la Tierra y el corazón del universo. Inspiramos y expiramos. Sentimos nuestro corazón. Muy bien. Tomamos dos respiraciones profundas. Nosotros le llamamos respiraciones toroidales. Muy bien. Y abriremos los ojos. Es importante que hagamos esto en nuestra vida, pararse, tomarnos el tiempo de escucharnos, porque perdemos mucho tiempo en otras cuestiones si no nos permitimos el correcto para nosotros mismos. Esta alineación que es tan sutil, tan que parece que es tan tonta, eso es importante. Es importante que cuando vayamos a comenzar o iniciar nuestro día, tomemos conciencia y hagamos esta práctica como algo nuestro. De esta forma estaremos alineados y será mucho mejor, nuestra frecuencia estará mucho más en orden.
nos tomaremos el tiempo para hacer las cosas desde este lugar. Bien. Tenemos dos formas de navegación, que ya veo que esto no me va a ayudar demasiado, pero bueno. Tenemos dos formas de navegación, son dos formas de tomar el pulso. Una es el VAS. El VAS es una señal kinésica ya existente, hay alguien que creó esta señal. Esto es sencillamente una respuesta, un sí o un no. Por lo que el corazón responde es un sí o un no. Tenemos otra forma, bueno, en esta en la que preguntamos un sí o un no, utilizamos unas estructuras que son como respuesta a cuando estamos mal. Son estructuras que ya se utilizan en otras prácticas, como la kinesiología, que son 12, son emocional, puede ser físico, puede ser sutil, puede ser inconsciente. Nosotros cuando tomamos el pulso a la persona, vamos haciendo un rastreo y donde nos da el corazón, que ahora os explicaré un poco cómo es la señal, qué es lo que sucede, pues iremos construyendo un poco lo que le pasa a esa persona, ¿vale? Hay otro sistema que es el PCT, que es el pulso cuántico toroidal. Es una pena que no salga, pero bueno. El PCT es el punto estrella. Para mí es la forma de tomar el pulso a una persona que es mucho más directo, porque es la información que contiene el pulso de cada persona. Y esta información es muy chula de leer. Cuando nosotros tomamos el pulso a la persona que tengamos con nosotros, nos estaremos conectando de corazón a corazón. Entonces, la persona lo que nos da es una información muy directa que es muy sorprendente. Gracias. Esta forma de tomar el pulso, el PCT, es lo que Sandra de alguna forma ha investigado durante tiempo y bueno, durante mucho tiempo con sus prácticas. Bueno, para mí es una herramienta que yo de verdad os la aconsejaría, no sé si como terapeutas o llevarla a vuestra vida, o bueno, si la podéis utilizar de una forma adicional o aprenderla. Sencillamente a mí me parece magistral. Ha sido una forma de completar un poco, si mi vida era a nivel físico, todo a nivel físico, pues esta era mi parte, a mí me cayó como anillo al dedo, ¿no? Fue muy importante en mi vida. Porque en realidad se ayuda bastante. Tenemos muchos casos que bueno, que nos han parecido como muy especiales, porque nosotros también, como terapeutas, nos sorprendemos de lo que podemos recibir de una persona. Cuando estás con ella y te conectas, la conexión puede ser muy, muy profunda y muy bonita. Porque, fijaros, cuando alguien, todos en nuestra vida sufrimos de cosas a lo largo del tiempo, ¿qué pasa? Nuestra información se desordena. Imaginaros si ha sufrido de, pues no sé, de un abuso, o hemos tenido un trauma, por la razón que sea, o hemos vivido una experiencia regular en nuestra vida, ese ha sido un momento en el que nuestra información a nivel cuántico se ha desordenado. Y hemos arrastrado durante toda nuestra vida pues con un algo que tampoco hemos sabido bien cómo definir, ¿no? Con esta técnica lo que hacemos es como de alguna forma meternos en,
No sé, yo muchas veces digo que es como tirarnos a la piscina, ¿no? Porque es meterte en lo más profundo. A nivel físico puedes estar viendo algunas, no sé, pues que una persona pues esté ansiosa y que esa ansiedad se la lleve toda la vida, por ejemplo, que es lo más común por el estrés. Pero si vas tirando de la cuerda, te das cuenta de que hay unas razones, de que hay un razonamiento, que quizá cuando empiezas a contar a la persona, empieza a decirte, oye, pues, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo sabes toda esa información? En realidad la información me la está dando la persona con su pulso. Entonces, es súper, súper, súper interesante. A mí a mí me encanta, también debo de reconocerlo, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Mira, yo aquí os he puesto unas geometrías que son nuestros vehículos. Cuando tomamos el pulso a una persona, le vamos a empezar, bueno, cuando hacemos una fórmula, porque primero tenemos que encontrar un punto de desorden. Yo no sé si alguien quiere salir. Hola, gracias. Vale, lo que pasa es que necesito... ¿Tú me coges el micrófono? Luego la otra. Vale. Cuando nosotros tomamos el pulso a la persona... ¿Por qué no os lo tomáis también al mismo tiempo? Cuando yo le pase a ella... A ver. Vale, cuando yo le pase a ella la mano por su biocampo... No te preocupes. Por su biocampo, habrá momentos en los que vuestro pulso... va a dar un toque o más fuerte, es como un impulso más fuerte, o puede ser al contrario, puede ser que el pulso de vuestro corazón se debilite, es como que puff, como que cae, ¿vale? Eso es una respuesta, eso es un vas, ¿vale? Entonces, yo la voy a pasar la mano por su biocampo y me decís cuando sentís un vas, pero me lo decís en alto. ¿Nadie se atreve? Venga, vuelvo. A ver. ¿Os estáis conectando bien? Ya. Ya. Vale, voy a seguir. Estás muy coherente. Bueno, como nos ha dado aquí, no tenemos que ver cuál es el prioritario, puesto que nos... Te daba. En mi caso, es como que desaparece, bueno, sí, ha desaparecido el pulso. Sí, porque es como que se afloja. Eso es una respuesta también, ajá, ¿vale? O bien da un toque, el pulso empieza, va, sigue una línea, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces puede ser que sea pum. Es algo diferente, algo que lo diferencia. O, por el contrario, lo que hace es bajar su intensidad. Puede ser. Bueno, entonces, de los dos, porque a ti te ha pasado cuando llegaba aquí, muy lento, esto es una respuesta. Lo que pasa es que esta parte donde, ay, se nos ha perdido el pulso, ay, no sé, como que no sabes porque se te pierde, se te va, ¿no? Pero cuando tú estás atento y esto lo vas haciendo como una práctica... pues al final terminas conectando mucho más rápido, esta gestión la haces muchísimo más rápida y, bueno, pues se agiliza, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver cuál es el prioritario de los dos, se lo voy a seguir preguntando a su pulso, ¿vale? Entonces, el primero que me dé, pues será el que hay que tratar. Coge aire. Oh.
a mí me da en el de abajo. Estás muy coherente, eres muy coherente, estás muy, muy en orden. Vale. Mis hijos no dicen eso. ¿No? Bueno, pero es que los hijos... Vale. Te voy a dar la geometría. Sí, y te la vas a poner aquí abajo, ¿vale? Ahora voy a pasar mi mano por el biocampo. ¿Te da? ¿Te sigue dando? No ha bajado, no ha bajado la intensidad. No, no, en la misma línea, ¿vale? Esto es lo que se consigue cuando... Gracias, está muy bien. Gracias. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos con la geometría, bueno, utilizaremos geometría, sonido y luz. En este caso, yo cuando la he visto a ella, le tomaba el pulso, me daba esta geometría. ¿Vale? Eso también, no, yo tengo la suerte en mi consulta de que sí las tengo, las veo y enseguida me conecto, ¿no? Pero cuando no es así, lo que hacemos es, la lectura que haces es la primera geometría que te llega, ¿no? A veces puedes ver la esfera o puedes ver cualquiera de las otras, ¿no? La geometría lo que nos sirven son como vehículos, sencillamente. Y dentro de cada vehículo vamos a meter una luz, que en este caso, bueno, será cromática, serán los colores que vemos. Ya en los protocolos, que eso ya es dentro de, los protocolos que utilizamos para después, se utilizan otro tipo de luces, las fotónicas que no vemos, pero en este caso sería luz cromática y sonido, cualquier sonido que podamos hacer. Imaginaros que voy a hacer una fórmula, utilizo una geometría y lo primero que yo leo es un color. Y digo, bueno, pues el verde, porque es el primer color que a mí me ha llegado. Y el sonido, pues imaginaros, las olas del mar. Pues todo esto lo voy a meter dentro de esta geometría. Bajaremos del campo una información cuántica específica, que será información que nos llega, que no vemos, y una información adicional que será lo que nosotros le digamos a la persona, no sé, a lo mejor como recomendación, ¿no? Pues oye, deberías de, no sé, andar, por ejemplo, o qué sé yo, estar en más zonas verdes, o qué sé yo, lo que nos llegue en el momento. Entonces, ¿qué hacemos con la fórmula? La impactamos dentro del punto cuántico de información. Y normalmente, la verdad, y aunque parezca un poco así raro, funciona. Tú notas cómo la persona va cambiando, cada vez que viene te va contando. Es verdad que también tiene un trabajo, nosotros somos como vehículos también, porque podemos estar indicando más o menos, decir dónde están los desórdenes, conectarnos con la persona a nivel de decirle, pues mira, yo siento que... Que bueno, si te puedo dar la información de cuando tú eras más pequeño y te pasó esto y esto, pues puede venir de ahí también tu desorden. Y para ordenarte, yo voy a ayudarte con formulaciones y con toda mi buena voluntad, mi atención, intención y compasión. Pero claro, luego hay un trabajo que hay que hacer. Eso también le corresponderá un poco a la persona, ¿no? Tendrá que gestionarse para llevar la coherencia a su vida. Queda más o menos claro esta parte, ¿no? Yo no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme. No sé si ha quedado claro. Venga. Sí. Por ejemplo, creo que también será difícil de explicar algo que realmente no Algo que no se ve. Claro. ¿No es?
que es más fácil cuando le quitas a alguien una contractura o le quitas algo que se ve, que luego se te quita y dices, ya está, ¿no? Ya no me duele. Pues entrar en esta parte es, la verdad que es muy gratificante, en realidad, porque precisamente es crear, porque sí, me alegro. Me alegra que lo digas. Lo he vivido, lo he comprobado, he estado con vosotros, contigo en la consulta, sí. Pero todavía no entiendo. Nada, pues lo que tienes que hacer es apuntarte a un curso, a ti que te interesan todo este tipo de cosas. Claro, porque esto, ¿funciona? Claro, sí funciona, funciona a lo largo del tiempo. Para mí, desde luego, yo he tenido, lo he visto... con mis propios ojos, ¿no? Y sobre todo también a nivel personal es un cambio y un salto cuántico importante. Sí, dime. Mira, después de todo esto, lo que nosotros empezamos es, tenemos tres protocolos, ¿vale? Tenemos el protocolo de regeneración, de desintoxicación y reprogramación. Eso depende un poco de ti, porque de repente tú me dejas, o es decir, normalmente lo que hago es regenerar y preguntarle a tu pulso si me deja desintoxicar. Si me dice que sí, yo sigo adelante, pero si me dice que no, tengo que preguntarle el tiempo. Normalmente suele suceder que se hace uno cada vez, cada sesión. Un protocolo diferente, pero el protocolo entre protocolo y protocolo puede pasar un tiempo, que también se lo voy a preguntar a tu pulso. 5, preguntaré, o me dará 5 días, 5 meses, 5 semanas, pues te citaré para la siguiente vez, para ver, y tú en ese tiempo vas a contarme qué es lo que te pasa. Seguro que algo cambia, seguro. Es muy raro que no venga la persona con, me ha pasado esto o lo otro. De repente a veces se dan informaciones que la gente pues no se acuerda, ¿no? Porque de repente le estás diciendo, pues tú has vivido en un sitio donde había de estos postes de luz, por ejemplo, ¿no? Porque veo aquí algo electromagnético. Y dice, ah, pues no, pues... Y con el tiempo te viene, ¿no? Pues sí, ¿sabes que yo le he preguntado a tal? Y sí, he vivido, me ha pasado en algunas ocasiones, he vivido al lado de una estación de tren y donde había muchos puestos de luz, ¿no? Eso sería más bien en el caso de desintoxicación, ¿eh? Porque cada protocolo se va desplegando, más información, y de verdad que la información que se da tiene mucho que ver con tu vida, en la mayoría de los casos. Te he contestado mínimo 3 o 2. Sí. Eso me lo dices tú, con tu pulso. Eso me lo dice tu ser. Entonces hay que cumplir un poco con eso que tú me pides. ¿Vale? ¿Perdón? Bueno, tú le estás preguntando al pulso, tú tienes, a ver, tienes un protocolo y tú vas interactuando con la persona, ¿vale? Claro, no es que preguntes mental, es que la respuesta sí te llegan a tu mente. Lo que pasa es que como no hacemos caso de lo que nos llega a la cabeza, puede ser cosa nuestra, de repente, ¿qué te voy a decir? Yo veo, yo estoy en contacto, ¿vale? A ver si te puedo responder. Cojo el pulso y cuando es un PCT me dice, me viene una imagen como de, pues a lo mejor de una niña pequeña, y yo siento sobre todo, pero no penséis que esto es de brujo ni nada de eso, o sea, es que esto no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me dejo llevar, te estoy contando, te cuento, y mira, yo veo que de pequeña, o veo de pequeña, y entonces le pregunto al pulso, pues empiezo a preguntarle la edad, pues con 5 años, ¿a ti te pasó algo? Yo qué sé, veo que es algo relacionado con la familia, no sé, porque esa es tu sensación. Entonces, en vez de callártelo, lo que haces es decírselo, y esa persona te va a decir, pues sí,
En ese momento mis padres se separaron. Entonces a mí me está dando una información importante. En ese momento la información se ha desordenado, la información interna se ha desordenado. ¿Qué voy a hacer con todas estas formulaciones? Intentar ordenar todo aquello que se desordenó en algún momento, que hoy están naciendo, estar de así, de una manera o de otra. Puede ser que hayas arrastrado eso toda tu vida y que no te sientas muy bien. Quizás tengas eso ahí, cada vez que pase algo te resuene y te haga sentir mal. Entonces, lo que vamos a intentar es que la persona cada vez se sienta mejor. ¿A ti? Normal, es normal. Yo sé algo de física cuántica poquísimo, porque he leído, pero de física cuántica no encuentro la relación en absoluto entre este método y lo que es la física cuántica o lo poquito que yo sé de física cuántica. No entiendo cuando dijo que tenemos la información desordenada a qué se refiere exactamente, si es al campo energético. Cuando habla de nivel profundo, no lo entiendo. Cuando habla de tratamiento sutil, tampoco lo comprendo. Es normal. ¿Qué ventaja tiene este tratamiento frente a otro, como por ejemplo una terapia psicológica o una meditación? Mira, la meditación sigue siendo recomendable, ¿vale? La meditación, cualquier terapia que tú quieras utilizar, si a ti te resuena, será lo correcto. Tampoco tiene por qué resonarte esto. Yo vengo a hablar de algo que a mí me funciona. Yo no soy muy experta en física cuántica. En lo que yo afino y profundizo es en lo que yo hago y en lo que yo experimento, ¿vale? Es normal que tú no entiendas nada. Yo lo intento explicar de una forma muy como yo me sé explicar, y es que esto no es para explicarlo, esto es una introducción a algo que es mucho más extenso, ¿vale? Bioingeniería cuántica. Claro, porque estamos en la parte cuántica, que es la física de lo más pequeño. Vamos a trabajar sobre la parte atómica y subatómica. Es lógico que tú, no, mejor que tú, o que no se entienda, porque yo al principio tampoco lo comprendía, ¿vale? Eso es, trabajamos con partes muy pequeñas. Sencillamente, no sé cómo te puedo contestar a esto. Yo puedo comprender que tú no lo entiendas. Hasta ahí puedo llegar. Está clarísimo. Pero te vuelvo a repetir, para mí, a lo largo del tiempo, llevo 2 años practicando esto. Yo soy naturópata y a lo que más me dedico es al cuerpo físico. Fíjate, pero te voy a decir una cosa. Trabajo rodeada de psicólogos, ¿vale? Parte de ellos se ha llevado esta parte a su vida, porque en realidad sí que le vemos cambios. Hay salir de la mente, que es lo que se hace, no dejar que la mente perturbe, sino irse más a otro lado. A mí me parece una parte muy importante. Te digo, tengo psicólogos trabajando, mi formador es psicólogo. Se lo lleva a su vida. Yo entiendo que no lo comprendas, pero es que esto es un sentir, ¿vale? Esto es un sentir. Quizá, bueno, pues no te llegue. Yo lo respeto profundamente. A mí me llegó, al principio no entendía nada, me pasaba como a ti, y yo poco a poco lo fui integrando en mi vida. Y te digo, para mí es una herramienta enorme, enorme, enorme. Me da unas respuestas que no me invento. Antonio. Es que yo también soy ingeniero y quizás te puedo responder desde otro punto. Lo que tiene que ver con la cuántica, porque lo que miramos cuando es el biocampo del ser humano, no nos cuida nada la parte física. Hay una parte física, una parte emocional, hay una parte mental, una parte psicológica, y luego hay una parte energética. Entonces nosotros, al coger el pulso de la persona, cogemos el pulso de la persona. Y desde ahí pasamos la mano por el campo cuántico. Entonces, como estamos pasando por el campo energético, la información que nos da es energética. La intención y la atención es poner todo nuestro enfoque en esta información, que es la que vamos a leer. Por una parte, con el VAS, el cuerpo.
o por un tóxico, o por un mal pensamiento, por cualquier cosa, se produce un desorden en nuestro campo, nosotros podemos detectar ese desorden y leer la información que tiene ese desorden. Y con las herramientas, con la geometría, la luz y el sonido, lo que vamos a hacer es poner una información en orden, la geometría está en orden, la luz está en orden, el sonido está en orden, para que esa información o ese impacto que está en el biocampo de la persona en desorden pueda estar en orden de nuevo. No sé si te respondo rápidamente. Que lo que no entiendo es la conexión que tú dices con el campo energético y el campo cuántico. Son cosas distintas y tú lo usas como sinónimo. Eso es lo que no he entendido bien. En el campo energético buscamos el desorden. Ahí lo hacemos en el campo energético. La información que vemos en el pulso, lo que llamamos pulso cuántico toroidal, es una información que es cuántica, que es como que va por dentro del pulso. Es una información, ahí es donde viene la parte cuántica. Dentro de las infinitas posibilidades que tú puedes estar transitando, digamos que tu ser que está materializándose ahora está viviendo una posibilidad. Y nosotros ayudamos a que vivas la mejor de tus posibilidades ordenando esa información. La ordenamos energéticamente en el campo toroidal y la información es la que nos viene a través del pulso cuántico, que es una información que viene por debajo, que nosotros decimos que leemos la información. No es que nos venga, es que te la leemos al pulso. Tú no estás viendo nada extraordinario, estás simplemente accediendo a la información que la persona, desde cada latido del corazón se genera ese biocampo y la persona te da la información de su biocampo y tú le ayudas leyendo la información que la persona te da. Ahí es donde entra la parte cuántica, la información que hay por debajo. Es lo que diferencia la ingeniería cuántica de otras técnicas que también pueden leer la información que hay en el biocampo. Lo que descubrió Sandra es que cogiendo el pulso y poniendo la atención en el pulso y la intención de ayudar a la persona de la mejor manera posible, recibía una información y esa información ayudaba a la persona a volver a su coherencia y a volver a su salud. Porque cuando volvemos el biocampo energético a la coherencia, esa vibración hace que también la parte física o la parte emocional entren en esa misma coherencia y los síntomas, que al final el síntoma es una manifestación de que hay un problema en el biocampo, el síntoma va disminuyendo porque la coherencia es la manifestación de la incoherencia disminuye. Entonces, ¿quién reordena esa información? ¿El terapeuta o el propio paciente? Y sin embargo, quien la lee es el terapeuta. Venga. ¿En qué momento, cómo sientes el gas? Porque aumentan los latidos o vale. Aumenta la fuerza de... Claro, si tu latido es, imagínate, boom, 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 el latido, hay un momento en el que sufre un cambio. A veces puede ser un toque más fuerte, otras veces es un toque más flojo, pero tú lo notas. Sé que al principio es como difícil, que estamos todos, pues, no lo siento, se me ha ido, tal, pero si tú estás con el pulso, hasta incluso si tú te preguntas cosas de ti misma, tú le puedes preguntar a tu pulso sí o no, tu pulso te va a dar un toque, indudablemente, o más fuerte o más flojo. Es como decía antes este chico, que cuando pasaba la mano por el biocampo, el pulso bajaba, era como un blues, como que se perdía. Eso es una respuesta. Es una respuesta. Bueno, si dices sí, el sí es más fuerte que el no, pues tú eso además que vas a interpretarlo de una forma rápida. Va a dar un no, toque más fuerte que el otro. Vas a saberlo. A veces preguntamos muchas veces, sobre todo al principio, no estamos muy convencidos, a ver, ¿no? Y cuando te dejas llevar, con el tiempo, lo vas a saber muy rápido. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo sabes qué estructura geométrica? Bueno, yo ya te digo, yo tengo la facilidad y la suerte de tenerlas a mi lado, ¿no? Pues sencillamente igual, al coger el pulso, lo que se hace es ir preguntando. Y en algún momento me va a dar un toque, igual, o en alza o en más baja, y es la figura geométrica que utilizo. A veces hay figuras que son más potentes, bueno,
que se utilizan para ciertas cosas, pero normalmente nos vamos a priorizar aquella que nos venga a la cabeza a veces, ¿vale? Vamos a atender al pulso, pero en el caso del sonido y de la luz va a ser algo que es una información que te va a llegar muy rápida. Va a ser, si es color, pues el que nos venga, si es verde o rojo o blanco, de repente es un color raro, mezclado quizá, ¿no? Pero es algo que una información que nos llega a nosotros. Pasa que cuando, en una vida normal no haces caso, no nos hacemos caso, ¿no? Porque pensamos que eso es cosa nuestra. Pero cuando trabajas con eso y te acostumbras a hacer este tipo de formulaciones, pues es muy ágil, es muy ágil. Y ya os digo que es muy rápido todo, es muy bonito, porque los resultados se ven a la larga o a la corta. Pero vamos, hay un trabajo entre medias que es importante que se haga, ¿no? Es el que nos hace falta para evolucionar. Bueno, espero haberos contado algo diferente, espero que os haya gustado y cualquier cosa podéis llamarnos por teléfono o preguntarnos, o ahora estamos en el stand de Marbella Vital y estaríamos encantados de poder atenderos y daros una, a lo mejor explicaros algo en concreto que os haya quedado ahí un poco, que sé que no es fácil, que esto es mucha información, es muy extensa. Y bueno, es muy útil, ¿vale? Yo he pretendido solo contaros un poco para lo que significa para mí y bueno, pues que esto funciona. Muchas gracias a todos y nada, cuando queráis nos vemos. Gracias.